La renuncia y enjuiciamiento del ahora expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, causó la reacción de los diputados. Pérez Molina es acusado de corrupción durante su gobierno, de ayudar a empresarios a evadir impuestos en las aduanas a cambio de sobornos. Para la oposición política, esta es la oportunidad para crear una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, al igual que en Guatemala, organismo que investigó a Molina, mientras que el oficialismo habla de transparencia en los últimos dos gobiernos. El análisis para el establecimiento de una CICIES en El Salvador. ¿Qué mandato tendría? Eso debe analizarse a nivel nacional con las instituciones pertinentes, con la Cancillería, por cuánto tiempo, quién la ejecutaría, estaría en qué instancia, estaría en la Fiscalía. Desde que asumió el Frente Farabundo Martí, hay un proceso y una era de más transparencia. No porque me lo inventé yo, apenas se sentó a Funes, le quitaron la partida secreta de la presidencia, cosa que nosotros habíamos pedido desde hacía tiempo. ¿Y nosotros aceptamos el gobierno del presidente Funes Sánchez Serén? Para mí que sí. De acuerdo a los diputados, todo delito de corrupción debe combatirse, independientemente al partido que pertenezca el señalado. El FMLN trae a cuenta casos como el del expresidente Francisco Flores, quien es procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Y ojalá pidieran que el fiscal le atribuyera el delito de lavado de dólares a Flores, que fue el motivo principal porque se abrió la comisión, ¿verdad? Cuando se informó desde Estados Unidos al fiscal que allá habían unas cuentas raras de transacción financiera en la banca norteamericana. Algunos partidos creen que son los dueños del gobierno. Y ese mensaje creo que se tiene que mandar. Hay que respetar la institucionalidad y, por supuesto, lo que el gobierno, lo que el país, lo que nuestros países necesitan es funcionarios honestos. Otros opinan con cautela, esperando que se respete la dignidad del pueblo guatemalteco, debido a que este domingo 6 de septiembre, este país centroamericano desarrollará elecciones generales. Como hermanos centroamericanos, lo que podemos es pedirle a Dios de que esto se resuelva lo más pronto posible. ¿Por qué? En río revuelto, en país revuelto, ganancia de delincuentes. Otto Pérez Molina, al igual que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, es acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Raúl Hernández.